Ayúdanos a compartir, porque el día de hoy, Ana Esther, el día de hoy vamos a revelar el verso que Dios ha puesto para nuestro 2022, Aviva León, para ir hacia adelante, que ha puesto desde varios meses atrás. Así que mantente expectante, porque va a ser impresionante. Así es, mantente súper expectante y usa el hashtag de hoy, ¿por qué estoy agradecido?
agradecido y escribe ahí por qué estás agradecido, todo lo que el Señor te ha dado, todas las bendiciones que ha mostrado en tu vida. Así que ahí escríbelo y usa el hashtag. Así es que démosle gracias juntos. Digámosle, Espíritu Santo, gracias por revelarte cada día nuestra vida con misericordias, con favores, con milagros, con maravillas, Señor. Gracias porque no estamos solos, porque tú nos consuelas, porque tú nos ayudas, porque tú nos sanas, nos revelas más de Jesús cada día. Gracias, amado Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias por mostrarnos tu amor eterno. Gracias por ese pacto eterno que has hecho contigo mismo de bendecirnos y de habernos escogido como tu pueblo. Oh, gracias, amado Jesús, por ir a la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por mantenerte fiel a ese pacto con nosotros. Gracias por estar ahí con nosotros y bendecirnos y protegernos con tu sangre preciosa y limpiarnos y perdonar nuestros pecados. Gracias, amado Dios. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? ¿Sabes, Ana, Ana Estera, a todos los que están conectados, Vero, Feli, Roberto, ahí sí. Paola, Paz, Monkey Ronky, Armando, Guadalajara, ahí a todos. Una bendición especial a nuestra amada familia Avivada de Guadalajara. Porque estamos agradecidos. Hashtag, porque estamos agradecidos. Todos los días hay que dar gracias. Así es. Todos los días, pero hoy de manera especial aprovechamos el Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos o en algunas partes del mundo para impulsar esta revelación del verso 2022 que pronto lo vamos a develar. Así que compártelo y mantente expectante, que va a bendecir cañón tu vida. ¿De qué estamos agradecidos? ¿Por qué estamos agradecidos? Stephanie López, Feli, Comanjilla. Es tan importante, Ana Anester, tener una perspectiva de futuro, tener una perspectiva de fe, tener una perspectiva de lo que viene mañana. Así es, de estamos, la ilusión. Sabemos que hay que vivir el hoy. Sabemos que hay que disfrutar el presente como si fuera el último día, pero sabemos que nuestras acciones de fe es porque están pensando en lo que Dios hace y puede hacer y va a hacer mañana, en un futuro. Por eso enviamos la palabra al 2022 este día. Por eso enviamos la palabra que nos ha dirigido el Señor cada año con un verso, ¿no? Hacer los tabernáculos, la bendición. Y este 2022 es extraordinario. Y por eso también puedes decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en el pasado, gracias por lo que estás haciendo hoy y gracias por lo que harás mañana. Gracias porque tú estás obrando tu perfecta, agradable y buena voluntad en nuestra vida cada día, Señor. Cada día, Señor. ¡Wow! ¿Por qué estás agradecida hoy, Ana Esther? Así es, ahí. Bueno, yo hoy estoy agradecida por mi familia. Estoy agradecida por nuestra iglesia que está ahí conectada también. Estoy agradecida por nuestros pastores, nuestros maravillosos pastores que tenemos. Wow. Estoy agradecida por mis amigos, esa como segunda familia que el Espíritu Santo ha puesto también en mi vida. Estoy agradecida por mi primo también que está ahí apoyándonos. Así que yo sé que están agradecidos y que hay muchas cosas por las que podemos estar agradecidos, porque no nos falta nada, porque tenemos vida el día de hoy. Gracias, Señor. Así es, gracias, Señor. Gracias porque nos has dado vida eterna. Gracias, Señor, porque a pesar de que a lo mejor en este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para muchas personas, pero como hemos visto tu mano poderosa en nuestra vida. Así que gracias, Señor, porque no nos has abandonado, porque tus milagros siguen sorprendiéndonos y porque tus bendiciones siguen inundando nuestras vidas. Así que ahí en tu casa, agradécele y agradécele a las personas con quienes estás. Si no estás con nadie, agradécele al Espíritu Santo, pero si tienes a alguien al lado, dile gracias, mami. Gracias, Ana Esther, gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por su devoción, por su tiempo, por su oración, por sus
horas en rodillas clamando y todo lo demás, gracias. Así que también si están ahí, gracias iglesia por conectarse hoy. Gracias por su servicio, gracias por sus mensajes de aliento, gracias por cada cosa que han sembrado en nuestra iglesia, en Aviva León, en Aviva México, en esta visión, porque sabemos que es buena tierra, así que agradece, aprovecha este día para reflexionar, y aunque hay cosas que agradecemos todos los días, que hoy también te des cuenta de todas esas cosas que también podemos agradecer y que son de bendición. ¡Wow! ¿Saben? Aquí dicen gracias por mi familia, dice Luz Adriana, estoy agradecida por lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Por qué no seguimos orando ahí, Luz Adriana? Declaramos tu bendición, declaramos tu sanidad, porque Dios seguirá haciendo su voluntad con tu vida, con tu casa, y lo que viene debe ser en fe, en el poder de las cosas buenas de Dios. Gracias, dice Paola, estoy agradecida porque la presencia de Dios está conmigo, me sostiene, espero en Él y sus promesas, Paola. Gracias, Dios, por tus promesas. Por sus promesas. Sí, amén, cada día. Sí, wow. Ari dice, estoy agradecida por mi familia. Dale gracias a Dios por tu familia. Por eso es, por la salud, amén. Por mi iglesia. Por la iglesia, por nuestros pastores. Por mi esposo. Amén. Wow. Amén. Por gracias. La suegra también, por favor. Por la suegra, el suegro. Ay, Feli dice, gracias, pastores. Gracias, iglesia. Wow, Roberto. Gracias. Dice, por el amor de Dios, Monkey Ronky. Dice, gracias por mi preciosa familia, Marmalli, Martín, Ávila Beltrán, Aida, Lilia Beltrán. Monkey Ronky puso muy bien por mi familia avivada, mis pastores, Ponchito, Anita y Chispa. Gracias, gracias Ari por la mejor iglesia. Paz, estoy agradecido por mi casa, Viva México, por mis pastores, Fernando y Esther Sosa, Lisa Sosa, Toño Fonseca, pastores Alfonso, Ana Esther. ¿Quién más? Bueno, esta gracias, Padre, por tanto amor. ¡Wow! Gracias, Espíritu Santo. Sí, dile conmigo, gracias Espíritu Santo. Santo. Gracias Espíritu, Jesús. Gracias, Jesús. De la actitud de gratitud, escúchame bien, de tu actitud de gratitud viene las victorias de tu fe. Por eso es tan importante, que nos sigas ayudando a compartir lo que está en línea, a estar presencial ahora que estamos presencial, porque sí hay un mañana con la iglesia. Hay un mañana para el 2022. A pesar de todo lo que pudiera estar alrededor, Dios tiene control de las cosas a ese remanente, hija, amada esposa. No digo a todos, sino al remanente que permanece en fe, fidelidad, fuerza, fortaleza y firmeza. Las 5 F's con las que empezamos este año. Así es. Wow. ¿Quieres saber cuál es el verso del 2022? En un momento, lo soltamos. ¡Ah, es poderoso! Mantente ahí expectante y dile, Espíritu Santo, sí, hoy quiero que me reveles más de la palabra y de las promesas que tú tienes para este 2022. Y sabes, una hermosa palabra que Dios nos ha dado también es que viene salvación. ¿Sabes? Vemos la tierra, ¿no? Cómo está, como decías, convulsionada en muchos sentidos. Y sí, la palabra nos lo dice, nos lo advierte, pero con eso también viene la bendición de Dios. Así y es. La salvación de Dios para ti, para tu casa, para ese remanente que Dios ha escogido, para sus hijos. Amén. Así es que no temas, iglesia, no temas, amados que están ahí conectados, amigos de la visión, que el Espíritu de Dios tiene esa esperanza viva en cada uno de nosotros. Aviva esa esperanza en tu corazón, porque viene mayor salvación, viene mayor gloria para su iglesia. Amén. Amén. Chispa, ¿has tenido un buen año? Claro. ¿Te ha ido bien? Claro. ¿En tus áreas? El Espíritu Santo. Amén. ¿Amor, te ha ido bien? Así es, muy bien. Wow. Aquí a toda gloria la iglesia les Dios. Ha ido bien en Aviva León. Vamos a bajarle un poquito, y vamos a dejar que hagamos este tiempo un espacio, unos minutos. Es decir, Dios, wow, gracias. Hablaba con algunas personas
que de aquí de la iglesia, que decían, es que estábamos con tanto trabajo, ¿no? Cuando tanta abundancia, nosotros con tantas actividades, que Dios no nos esté esforzando, nos diciendo valientes. Y prosperando, y orando, y yendo hacia adelante. Sí, y tú tienes que entender esto bien fuerte en tu corazón. Cuando la palabra de Dios, lo voy a decir de esta manera, la atesoramos y viene de parte de Dios, nos da dirección. Todo el año hemos recibido palabra, bendición, presencia, de manera impresionante. Sí. Cada semana, cada día, cada oración a las 6, cada conexión, cada transmisión, etc. Pero hoy te queremos decir algo que Dios nos puso varios meses atrás, ¿verdad, Chispa? ¿Verdad, mamá? Y que no se los hemos dicho a la iglesia, porque había una instrucción del Espíritu de soltarla ahora para ustedes. Y vamos a estar en otro lugar, en una escenografía muy linda. Pero hoy nos dieron las gracias y nos dijeron que no. Pero aquí estamos. Gracias, Dios, porque pudimos transmitir. Aquí estamos, en casa. En el arbolito. En el arbolito, todo muy lindo en Navidad. El mundo celebra, empieza a celebrar más y más la Navidad. La canción del principio decía, ese tiempo maravilloso ahí con Mickey que cantábamos. Pero baja esto a tu corazón, amada iglesia de Aviva León. Y todos los que están conectados con tu iglesia. Esa fe, esa fidelidad, esa fuerza, esa fortaleza, esa firmeza. Esa unción que había que guardar y hacer crecer, que fue una instrucción de nuestros pastores. Esa palabra de hacer tabernáculo tu casa durante el 2019 y 2020, ahora va a otro nivel. Amén. Y en ese nivel, algunos pueden decir, ay, qué padre, está muy bonito lo que van a revelar, sí, lo tomo, pero para que haga clic, les digo yo en el espíritu, tienes que permanecer pegado a la raíz, a la fuente, siendo fiel, leal, pegado a la fuente, porque si no, pues no hay millones de palabras, ¿no?, en internet y de diferentes lugares y predicadores y etcétera. No, esta es para ti, amada iglesia de Aviva León. Sí, recíbela. Es algo de parte de Dios para tu vida. Tómalo, atesóralo, gózate, alégrate, porque Dios va a hacer grandes cosas. Lo creemos. Pero yo voy a decir que, como dice el voz, los que no quieran la bendición, yo la arrebato para mí. No, es mía. Yo la arrebato para mí. Yo la arrebato para mí. Bueno, chan. A ver, ¿cómo está? ¿Ya? ¿Cómo vamos? Tenemos cierta cantidad de compartidos. Cuando lleguemos a los 10,000 compartidos, la soltamos. Amén. Amén. Ahí, Roberto, Ari, es para mí. Pónganse cómodos. Pastechea. Amén, agárrenla, Rocío. Ok, di conmigo en casa. Mañana. 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 Seré bendecido. Seré bendecido. Mañana. Mañana. El poder de Dios. El poder de me Dios. Seguirá acompañando. Me seguirá acompañando. Mañana. Mañana. La paz del Señor. La paz del seguirá Señor, ahí. Seguirá como ahí. Un poder. Como un poder. Para mi vida. Para mi vida. Mañana. Mañana. Los milagros y la misericordia del Señor me seguirán acompañando. Mañana ninguna plaga tocará mi morada. Caerán a mi lado mil o 10,000, mas a mí no me tocará. Amén. Y ahora escúchame bien, familia amada, mi esposa, mi hija y tú que estás conectado. Esta introducción que te acabamos de decir es algo que tú tienes que declarar. Hoy el Señor te bendice. Mañana también. Amén. Hasta que nos llame a su presencia y en su presencia 100% de gloria y bendición. Si tú y yo permanecemos en la actitud de la fe. ¿Qué dicen? ¿Ya los dejamos esperar mucho? Sí. ¿Ya están listos? Ya. ¿Están listos? Pati, ¿estás lista? Estamos Aviva, listos. ¿Están listos? ¿Traen en pluma? ¿Cuaderno? No se les vaya a olvidar. Ok. Vamos a poner este pequeño video con una canción y ahí van a ver el verso en varias ocasiones, pero queremos que esto baje a tu corazón. Espíritu Santo, con una actitud diferente para este gracias, 2022. Señor. Ahí les va, Aviva León, agárralo en el nombre de Jesús. Amén.
amaneció nublado otra vez. Seguro que hay sol mañana. Dime cuánto apuestas que mañana sale el sol. Pensando en el sol mañana pasan las tristezas si no tienes mal humor. Cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto y digo así: sí, seguro que hay sol mañana. Vas a ver que pase lo que pase, sale el sol mañana. Te espero, mañana te falta un día para llegar. El sol brillará mañana, que te apuestas tú a que mañana sale el sol. Si piensas que habrá mañana todos tus problemas y tus dramas, nada son. Cuando el día es muy gris o estoy como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¡Wow! ¡Vamos a darle un aplauso al Señor! ¡Dile Dios! ¡Gracias! Gracias. ¡Agárrate! Gracias. 2022, entre todas las cosas que Dios va a estar haciendo para tu vida. Amén. Tenemos que tener esa fe inquebrantable, esa manera de poder reiniciarnos, reinventarnos, reempezar iba a decir, eso no existe, pero, y arrancar lo que Dios sigue para tu vida, porque dice ese verso, porque así dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor. No Poncho, no Ana, no Ana Esther, amada iglesia y los que están conectados de Aviva León, que el Espíritu Santo baje esto a tu corazón, porque así dice el Señor. Él derramará, escúchalo bien, derramará la paz, ¿no? Así es, se desbordará. Se desbordará la paz. Hemos predicado de que la paz es un poder. Extenderá. Es un poder. La paz como un río. La paz se extenderá como un río. Es un poder
extraordinario. Puedes buscar ahí la prédica de Naiva León en algún domingo en el canal de YouTube. Sí. La paz no es algo nada más que ¿cómo lo diré? Que lo disfrutamos, hija, amada esposa. Es un poder, así como la oración tiene poder, así como usamos en la guerra espiritual, así como nos movemos. La paz es el poder. Tal vez nunca lo habías visto así. Pero dice que el Señor pondrá ese poder como un río para tu vida y para mi vida, para que en las circunstancias más complicadas, en las más difíciles, aún en las más alegres, tú sepas que la bendición de la paz y su poder están contigo. En ese verso dice que esa paz será como torrente, mi amor, hija, en las naciones. ¿Escuchaste? En las naciones, con todo lo que Dios está haciendo en las naciones. Vamos a empezar a fluir ahí en tu casa para adorar y orar en un momentito. Y entonces, fíjense cómo dice la parte final del verso. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. ¡Wow! Así, ¿y nos abrazará? ¿Nos pondrá en sus brazos? Mamaremos y en los brazos seremos traídos y sobre las rodillas seremos mimados. Mimados. Hija, ¿sabes lo que es ser mimada? Esposa, amada iglesia. Fíjense, tal vez tú nunca lo habías leído y ahí está en la palabra, chispa. Seremos mimados. ¿Has escuchado en el mundo que ese niño está muy mimado? Consentido. Bueno. Consentido. Ese niño le dan todo. Y en el mundo nos causa un shock. Nos cuesta trabajo entenderlo. Que para Dios, tú y yo, Él está dispuesto, 2022, a darnos todo, a mimarnos. Amén. ¿Cuántos quieren ser mimados, sí, por Dios? Gracias, Dios. Yo quiero ser mimado, gracias por Dios. Mimarnos. Yo quiero ir de viaje, quiero que la iglesia sea más y más bendecida. Quiero que el Espíritu Santo, sí, explote con más, sí, poder. Señor. Y entonces el Señor dice, ok, Poncho, si con eso te sientes mimado, yo puedo extender esa bendición. Ahí en Guadalajara, en Bajío, en nuestra amada casa de Aviva México, el Espíritu Santo va a entrar mientras el mundo se convulsiona a mimarnos en su presencia. Amén. Nos deleitaremos con el resplandor de su gloria. Eso es increíble, ¿no? Como dice que su gloria se desbordará. Yo lo creo, así es, donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios resplandecerá sobre tu vida. Tómalo, gracias. Créelo. Sí, Señor, gracias, porque sabes, Jesús, cuando tú te deleitas en buscar su presencia, en hacer su voluntad, Él se deleita en conceder los anhelos de tu corazón. Así es que créelo, tómalo, y yo sé que hemos sido mimados este 2021. Amén. Así es que podemos decirle gracias, Señor, porque nos has mimado este 2021 y nos seguirás mimando este 2022. Wow. Así lo creemos, Dios. Gracias, gracias por Jesús, tu amor tan grande, por tus misericordias y tus favores que han coronado este 2021. Gracias por salirnos al encuentro cada día de este, gracias, 2021. Jesús. Y enviamos la palabra a nuestro 2022, que así será, Señor. Cada día de nuestra vida nos sales al encuentro con ricas bendiciones de bien. Muchas gracias, oh, sí, Dios. Señor. Amén. Amén, hija. Amén. Sí, yo creo en especial que también este verso es un verso esperanzador. Porque al final de cuentas, así como decía la canción, que de hecho, bueno, yo la conozco por Anita la Huerfanita, que era la que cantaba esa canción, y ella la cantaba en forma de esperanza, pensando en que mañana iba a ser un nuevo día y un día mejor que el que estaba viviendo, que el día de mañana era otro día donde se podían cumplir las promesas. Entonces tú ahí en su casa cree que mañana es el día que puede pasar tu milagro, es el día que puede llegar esa promesa, es el día que puedes ver a esa persona salva, es el día que puedes ver a los corazones por los que estás orando convertidos al Espíritu Santo. Y este verso yo creo que nos viene a decir que tengamos esperanza, porque el mundo hoy en día te dice que el futuro pues no es muy prometedor, ¿verdad? Además
de incierto. Y creo que con este verso el Señor nos dice, no, 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 no. El futuro que ustedes tienen a mi lado es más que prometedor, es magnífico, es increíble, porque vienen cosas grandes, buenas, especiales y magníficas para todos y cada uno de nosotros, porque como decía mi papá, el Espíritu Santo te quiere dar todo, nos quiere mimar, nos quiere consentir, y amén. Cómo lo ha hecho, la verdad. Así que gracias, Señor, porque gracias. Este año vimos gracias, tu mano poderosa en nuestra vida. Gracias porque gracias. Estamos viviendo sí, este día, porque tenemos gracias. Un día más de acción de gracias para poder gracias. Estar aquí conectados con ustedes, sí, con mi familia. Así que ahí en tu casa, así adorando, ahí están poniendo las gracias, canciones. Alza tu voz, dile, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque estamos llegando casi al final del año y tu presencia nos ha acompañado en cada día, cada hora, cada momento. Gracias por cada oración que ha sido soltada a mi vida. Gracias por todas esas personas que nos mantienen en sus oraciones, Señor. Y gracias por todas esas personas por las que estamos orando. Que tú cumplas, Señor, cada anhelo, cada petición, cada oración, Señor. Tú conoces sus corazones, de los que están conectados, de los que verán en repetición, de los que son nuevos, Señor. Y sabemos que tú tocas su corazón, Espíritu Santo. Y en este día especial, Señor, te damos gracias. Gracias. Una palabra súper importante. Y hoy mantenemos la esperanza de que mañana es un mejor día. De que mañana es un nuevo día para que te acerques al Señor. Para que hagas otra oración más. Para que te vuelvas a poner de rodillas y vuelvas a clamar por ese familiar, por esa persona que está necesitando de tu oración. Así es. Así que, Señor, que nuestra fe te alcance hasta el cielo, Señor. Incrementa nuestra fe. Danos una fe inquebrantable. Que acabemos este año con broche de oro. Llenos de tu presencia, llenos de tu unción. Y siendo testigos de tus milagros y maravillas. Oh, Espíritu Santo, sabes, esta palabra también dice que seremos en sus brazos traídos y mamaremos de sus pechos. Consolación. Gracias, Dios, porque este año hemos sido consolados en los tiempos difíciles también. En los tiempos que ha habido quizás alguna tristeza, alguna pérdida. Gracias por tu consuelo, Espíritu de Dios. Y gracias porque este 2022, de igual manera, queremos estar cerca de ti, Espíritu Santo, tan pegados a tus pechos, Señor, que podamos beber de ti, beber de tu palabra, beber de tu presencia, de tu gloria. Y gracias porque tu brazo ha estado extendido a nuestro favor durante este 2021. Y así será este 2022, tu brazo extendido a favor de tu iglesia, sacándonos con tu poder a flote, sacándonos, librándonos del mal, librándonos de toda plaga, de todo enemigo que se quiera levantar en nuestra contra, que quiera venir a tropezarnos o arrebatarnos. Señor, gracias por librarnos del lazo del cazador. Gracias por librarnos de los lobos, de sí, vestidos de ovejas. Gracias, Dios, por librarnos de las zorras. Gracias por librarnos de todo mal y de toda enfermedad. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Qué precioso, por mi fe, dice la palabra, dice la canción, Isaías 66, verso 12. Lo vas a ver en todos nuestros lugares impresos, en todo lo de Navidad que vamos a tener a Viva León. Lo vamos a estar recordando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2022. Meses a los cuales les hablamos, les hemos hablado desde agosto. Tal vez tú no te habías dado cuenta, pero desde agosto hemos estado soltando esta palabra, ¿verdad? Pero no la habías visto completa. Y le hemos hablado a nuestro próximo año. Y le hemos dicho que a pesar de la inmundicia, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y en el pie de la letra veremos su pueblo, su iglesia, una bendición, sus milagros y maravillas más y más en lo anormal del Espíritu Santo, en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Tú que estás conectado hoy con tu iglesia, respalda a tu iglesia, a tus pastores, porque hay paz,
porque hay un torrente de bendición, porque Dios quiere entrar a mimarnos, si tú y yo estamos dispuestos. Pero escúchame bien, mi hija, casi terminamos, es mi, o sea, yo la puedo mimar porque es mi hija, mi esposa y yo. Si mi hija tuviera 300 familias, pierde la atención, de esa atención que Dios quiere. Dios quiere que tu atención y tu relación con Él se vuelva extraordinaria. Que tú y yo llamemos la atención de Dios por nuestra fe. Amén. Que tú y yo llamemos la atención de Dios por nuestros actos. Que tú y yo llamemos la atención de Dios por lo que han estado diciendo, por esa esperanza que sabemos que no avergüenza y que seguiremos adelante. Yo no sé quién está conectado, que alguien me pueda Remigia decir. Remigia Trujillo. Remigia. Pati Jiménez. Pati. Roberto. Roberto. Rocío. Sí. Rocío. Ari. Ari. Magistrado. Pastechea. Pastechea. Paola. Paola. Vero. Luz Adriana. Luz Adriana. Monkey Ronky. Monkey Ronky. Wow. Josh, Guadalajara, Guadalajara. Saludos. Ah, saludos. Bendiciones. Más y más para ustedes, Josh. Una paz poderosa y un torrente de bendición a tu vida y a la vida de tu casa y a la vida del ministerio que Dios ha puesto ahí en Guadalajara. ¿Saben? Somos bien disruptivos, hija, amor. Somos bien disruptivos, les digo yo. El Día de Acción de Gracias, con la Navidad, con Mickey al principio, ¿no? Con Anita la huerfanita, revelando el verso. ¡Wow! Dios nos mima. Esa nunca la habías visto. Esa nunca la habías visto. Esa combinación nadie te la había presentado. No, nos faltaban los tambores de ¿no? Dios. Así que puedes también agradecer por tener un pastor muy original. O sea, Dios, te mueves con el Espíritu Santo. Isaías 66, ¿la podemos poner? ¿Podemos poner el verso ahí en la pantalla? Tienes varios y los podemos ir poniendo. O poner uno en grande y ahorita uno en grande y luego vamos que la gente lo vea. Y vamos a adorar un momentito con ese verso. Por mi fe, Señor, con tu fe en mí, yo voy hacia adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Amén. Amén. Déjala en grande, que la gente adore un momentito. En un momentito nos despedimos, pero grábala a tu corazón. Esta palabra para tu 2022. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Recibiré y sé que transformaré.
así, Espíritu Santo, porque así dice el Señor. He aquí, que yo extiendo sobre Roberto, sobre Feli, sobre Ari, sobre Roberto, sobre Remigia, sobre Xochitl, sobre Vero, sobre Paola, sobre Patti, sobre Arnulfo, sobre Feli, sobre Pastechea, sobre todos los que están conectados, Luz Adriana, Paola, Rocío, a todos, Luz Adriana, Josh, sobre Guadalajara, sobre Berenice, sobre Alexis Córdoba, sobre Monkey Ronky, Mariana, Martín, Susi, sobre cada uno de ustedes, se extiende sobre ustedes paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. ¡Wow! ¿Por qué? Magistrado, para todos los que están conectados, Ana, Ana Esther, hija, porque mañana saldrá el sol, saldrá el alba, y con el alba viene la ayuda, en el nombre de Jesús, con el alba viene la ayuda, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Espíritu Santo, con el alba viene la ayuda, 2022, vamos hacia adelante, ¡aviva León! ¡Wow! Hija, gracias. Amor, gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y feliz día de Acción de Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Nos vemos domingo en Aviva México. Los que estarán en la ciudad se pueden conectar 11 de la mañana. Los que estarán allá, 11 de la mañana. Domingo, Aviva México, 6 de la mañana. Temprano te buscaré con la oración, las transmisiones, Guadalajara y todo lo que hay en línea. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, mi amor. Gracias. Entusiasmo. Cuando el día es muy gris.